La máquina deportiva, la factoría a nivel mundial de los deportes. Mi gente, qué bueno volvemos a encontrar con ustedes a través de aquí de la máquina deportiva. Tenemos un invitado especial, pero déjenme darle primeramente la bienvenida a mis compañeros Madeline Soler, al igual que Francisco Santana, y a nuestro invitado especial, Montilla. ¿Cómo se siente, José Luis Montilla? Todo bien, mi hermano. Aniel, ¿cómo se sienten? Y a todo el panel, esperando que sea un sábado fructífero de muchas cosas buenas. Y nada, estamos por aquí para lo que ustedes dispongan. Yo soy de ustedes el día de hoy. Así que bienvenido. Bienvenido, José Luis Montilla. ¿Cómo estás? Muy bien, agradecida por tenerte aquí en nuestro espacio. Madeline Soler. Tú no la conoces, es conocida, tú no te recuerdas de ella, tal vez a memoria. Cheque el chico. No, honestamente no. Vi el nombre de usuario en la conexión, pero para eso estamos. Primeramente, Montilla, quiero felicitar para a todos los trabajadores. Yo no, porque yo estoy vago, hoy es sábado, yo no trabajo los sábados. Y además, en Estados Unidos se celebra en septiembre. Quiero felicitar a esos grandes guerreros que salen todos los días a dar el todo por el todo cada día. Claro que sí. Que yo digo que hay que trabajar siempre, incluso hasta en tiempo de ocio, hay que estar pensando cómo la situación convertirla en bienestar. Yo tengo ese lema. Excelente lema. Buenas tardes, José Luis Montilla. Bienvenido a la Máquina Deportiva Express. Francisco, ¿cómo estás? Está muy bien y mejor hablando con usted aquí en la Máquina Deportiva. Muchas gracias, Oniel, un batallador, un fajador, Oniel. Sí, bueno, sí. Para los que nos sintonizan, estamos hablando con José Luis Montilla, el hombre grande del bloque de Pío Santana. Pío Deporte. Así es. Ya hemos tenido la oportunidad también de ya estar en otros lugares. Pues ya, como quien no quiere la cosa, Oniel, ya tengo 17 años en esto. Mira, Montilla, pero tú sigues con el bloque, tú estás en el bloque todavía. Sí, estamos en Pío Deporte, estamos en Telemicro para las transmisiones del IDOM a nivel internacional. Y bueno, haciendo ya periodismo de manera particular. ¿No te han ofrecido alguna oportunidad de algún periódico? Sí, yo estuve en Z Digital. Y en ese mismo tiempo me habían ofrecido en otros, pero tú sabes que el tiempo no alcanza para tanto, pero Z Digital fue mi gran escuela en términos de periodismo. Agradecer a mucha gente que me ayudó ahí, y desde entonces hemos estado en otros medios. Salimos en Z Deportes un par de veces también, porque en realidad nuestro contrato era para Z Digital. Pero ha sido una escuela muy buena para mí, que me ha formado no solamente dentro de la rama de hablar por un micrófono, sino también de escribir. Mira, siguen todavía en frecuencia modulada. ¿Tu experiencia en ESPN? No, Pío Deporte sale por CDN 92.5, aunque Pío también, que tiene su emisora personal, también sale por AM. Okay. Y claro, está por las redes sociales, en YouTube, Pío Deportes. No, porque para darle paso a los muchachos, yo lo tengo oportunidad en radio, a veces yo me conecto a escucharlo a ustedes, a ti, a Fran Castillo, que se llama, y Fabricio. Está Fabricio, está Stalin Camilo, está David Hernández, somos un grupo bien interesante de muchachos. El más veterano de todos, Carlos Núñez. No sé, mi amigo, no, porque yo me curo, porque yo lo escucho por la aplicación TuneIn, y a veces sale Calimán, un ratico Tres Patines, por eso yo... Ah, lo que pasa es que la aplicación TuneIn está conectada directamente con la RPQ, la emisora de Pío Santana, okay, que tiene su programación también, entonces Pío Deportes, ya el blog que sale por CDN. ¡Hay un palo! ¡Ay, carrera! Luis Montilla. Cuéntame. Adelante.
De modo personal, aquí en República Dominicana, ¿cuál es el equipo tuyo en el béisbol de aquí en la República? Mira, tú sabes que todo cronista deportivo cuando sube ya a ejercer la carrera, siempre tiene un equipo favorito que viene como si fuera herencia familiar. En mi familia siempre han seguido las Estrellas Orientales. Yo siempre me mantuve siguiendo las Estrellas. Ya cuando uno empieza a ejercer este asunto, ya uno lo que básicamente uno puja el que represente tu interés personal. Por ejemplo, en Telemicro, nosotros narramos los partidos de Águilas o Licey Home Club. Y siempre son los equipos que uno quiere que avance para que la chamba dure un poquito más. No, y ahí hay que dinero porque los eternos rivales. Pero las Estrellas siempre ha sido el equipo de nuestros amores en la casa. José Luis, tú eres un cronista deportivo en todas las ramas, pero la NFL, ¿por qué tu especialidad ahí? Yo siempre a los jóvenes que entran a ejercer el periodismo, siempre a mí me gusta dar consejos, porque yo fui de las personas que entró a esto en un momento que todavía no había tanta apertura, todavía la apertura no era tanta. Y ahora hay un poquito más de apertura, los muchachos aspiran a cosas, hay mucho flujo, porque hay ¿cómo decirte? Hay muchos aspirantes a conseguir trabajo, y sí, se disfruta un poco. Entonces, en ese momento que yo entro, yo me detengo a mirar a cada quien y analizar cada espectro, cada medio. Yo digo, ven acá, pero en todos los medios, todos los expertos son de béisbol. Béisbol. Y en un medio tan complicado, si yo entro a hablar de béisbol, a compartir con Tomás Troncoso, con Gelo Tueni, con Rubén Kumarasami, pero si yo entro a competir con esos monstruos, yo me voy. Iba a sentir pequeñito. Le dije un día a Carlos Núñez, Carlos, a mí me gustaría aprender ese deporte que tú estás mirando, NFL. Y ahí entonces él me fue instruyendo en algunas cosas, en el AAU, posteriormente Melvinson Almanzar me siguió instruyendo más, que ya eran muchachos que sabían bastante, Alvin Sención. Luego, cuando yo pensé que ya yo sabía un poco, ingresé a ser coach de un equipo acá nacional en la República Dominicana y ya me quedé haciendo carrera en fútbol. Y es lo que me gusta, es uno de los deportes que más entiendo. La gente cree que yo soy el que más sé aquí. Lo que pasa es que en tierra de ciego, el tuerto es un rey, no necesariamente yo soy el que sabe más. Pero lo entendemos muy bien. Esa es la razón por la cual yo caigo en el fútbol, aunque eso no quiera decir que no me guste el béisbol, que no entiende el béisbol, que no entiende el balón. Pero me fui por la zona menos transitada y yo, a cada joven que inicia esto, si puede iniciar por una zona poco transitada y que la pueda desempeñar bien, yo le incito a que se vaya por ahí. Oye, dicen los habladores que tú te has hecho rico con eso. Ay, Richard Nova. Me escribió Richard Nova. Ese sí es malo. No, ese es mi amigo. Ese es mi hermano, Richard Nova. Oye, Montilla, me voy a ir por la NFL, porque yo la entiendo bien. Oíste, me voy a ir por esa rama. Sí, por donde tú entiendas. Por ejemplo, mira, yo siempre pongo el ejemplo de mi compañero David Hernández. Cuando David entra, yo le doy ese mismo consejo. Yo, David, vete por donde tú entiendas que esté menos transitado y que a la vez te guste, porque si tú trabajas lo que te gusta, tú no trabajas, tú te estás divirtiendo. Y David agarró una cámara y dijo, no, yo voy a ser camarógrafo. Y cuando la oportunidad se abra para otras cosas, entonces yo voy a ejercer las otras cosas. David se empezó a ganar su chelito con su cámara, mantuvo su familia con su cámara. Sí. Luego se abrió un puesto en Colindo, es periodista ahora en Colindo, se abrió un puesto en Pío Deporte, también en Pío Deporte. Pero él inició por un terreno no transitado, mantuvo su familia un tiempo y ahora está ejerciendo lo que él le gusta. Saludos para tu hijo. Sí, sí, es Jorge Mota se fue por la NBA. ¿Tú te imaginas una mujer en el hockey? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el hockey, aunque es un deporte, mira, que conversaba con mi hermano ayer, él me decía, a mí me gusta más el béisbol que el hockey, a mí me gustaría ver más el hockey que el béisbol, porque es que la acción es constante.
Lo que pasa es que el hockey, al no tener tanta audiencia, se te va a complicar un poco. Cuando yo entré a la NFL, yo tuve la ventaja de que había ya un sector que seguía el fútbol. Y claro está, como yo estaba en una emisora que básicamente iba orientada a personas que apuestan, y la NFL era muy, es muy de moda en ese término, eso me ayudó también. Eso te iba a decir, que hay muchas personas que apuestan. Hay muchas personas que apuestan, no solamente hockey, NFL, todo. Correcto. Pero hasta Inter. Sí, por eso, europeo. Mira, yo no sé, ayer comenzaba con un colega y no sé si esto se escuche mal, pero yo puedo decir por experiencia personal y por lo que he visto, que en países donde las apuestas son legalizadas, las apuestas deportivas, suelen aparecer más personas conocedoras de diferentes deportes porque le dan seguimiento. Tú te encuentras cualquier gente en la calle hablándote, diciendo, oye, me viste los dos goles de Sidney Crosby ayer o de Alex Ovechkin. Y tú dices, pero ¿y con qué, con qué se come esto? ¿No? Que el tipo se bajó a ver el juego de Pittsburgh con Washington, con Washington, ver, y pudo ver a los jugadores en acción. ¿Tú me entiendes? No, hay que ser pasatiempo de acá en Estados Unidos, ser pasatiempo. Sí, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí hay un sector que lo sigue. Y en Canadá, Polonia, Finlandia, bueno, es una locura, ni se diga. En Suecia, me encanta a los suecos mucho el fútbol, el hockey. Madeline me dice que ella va a entrar al soccer porque el soccer es más mundial. Y no hay mujeres, no hockey, no, porque el soccer es más mundial y es más, mira, más famoso de todos los deportes. Tú sabes a quién le di yo el consejo de que entrara a hacer vida en la LDF, en la Liga de Fútbol Dominicana, porque por lo mismo, hay muchísima gente que sabe de béisbol, los equipos están full de empleados de béisbol, que esta joven, el camino se dificulta, porque para las mujeres a veces también un poquito dificultoso, por la misma ideología de que el hombre sabe más de béisbol que cualquier mujer, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque hay muchas que saben también. Y yo le decía, aproveche el boom del fútbol, el boom del fútbol mundial, cómo está despertando el fútbol nacional, y ponte a hablar de fútbol nacional, de LDF, y ahorita ya tú estás trabajando, o que en Ciba UFC, o que en Moca FC, y quién sabe, y por ahí María se va, precisamente por lo que estamos hablando. Correcto, así. Montilla, ¿cómo tú llegas al bloque de Pío Santana? ¿Cómo se nace la oportunidad? Mira, una vez yo estaba en un lugar, en un colmado, y un joven me dijo, mira, tú ves ese joven que está allí sentado, ese es Héctor Pérez, le decían el Guaraguao, ese es Héctor Pérez, el tío deporte. Y yo, qué bien, déjame irlo a saludar, y lo saludé, hola Héctor, yo soy seguidor de ustedes, de Pío Deportes. Algún día a mí me gustaría ir a visitarlo y conocerlo de manera personal a todos. Y él, de manera amigable, amable, me invita, me dice, sí, cuando tú quieras tú puedes ir. Y yo le dije, además que yo conozco una persona que yo... Se frisó Montilla. Yo, what's up, this is Gustoso La Crema, estamos activos, ya ustedes saben, un saludo especial para la gente que controla la máquina deportiva, te lo digo yo, baila como a los foques, ya ustedes saben, activo, bendiciones.